Ok. Bien, pues le agradecemos a Tamara, me parece muy interesante, ahorita comentamos, o sea, ¿cómo se llama? La ponencia. El mobbing es un molde, o sea, que se va presentando, donde se van presentando factores y que esos factores han sido estudiados, o sea, de hecho, ¿no? O sea, si uno se va a la literatura principal, pues va haciendo. Yo creo que esto es de parte de lo que va a abordar el compañero Omar Bustani. Venga, Omar, te presentas, por favor. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días al público en general que nos está escuchando y que nos está viendo. Pues yo soy Omar Bustani. Mi formación pues es multidisciplinar. Yo soy licenciado en administración, soy maestro en derechos humanos y seguridad pública y doctorante en antropología física. Llevo investigando el mobbing en México 7, 8 años. Lo inicié desde la maestría y le he dado precisamente el enfoque desde los derechos humanos. Al inicio de mi investigación, no existía aún en México una definición precisa sobre el mobbing y sus variantes, como es el acoso y el hostigamiento laboral. Esto es muy interesante y muy importante porque cuando se trata el fenómeno desde el punto de vista jurídico, hay que precisar siempre. Y eso pues, siempre cuesta trabajo para pues cuando las víctimas no tienen bien identificado de qué se trata. Tampoco existía en México la cartilla de acoso laboral y mobbing que se hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya es un documento público que puede consultar todo el mundo y sobre todo las víctimas que han sido o que siguen siendo víctimas de este cáncer social en aumento. Otro aspecto importante que hay que destacar sobre esto es que ya contamos con una norma oficial mexicana que es la 035 de la Secretaría del Trabajo, principalmente en ámbitos laborales, no dejando de lado los ámbitos académicos, porque las investigaciones han arrojado información que permite ver que aunque no haya una relación contractual entre profesores y alumnos, hablando, por ejemplo, del caso de alumnos de posgrado que tienen beca de CONACYT, pues cuando los alumnos tienen la beca y necesitan de la beca para poder desarrollar sus estudios, mantenerse en otro estado de la República para desarrollar su situación académica, pues se convierten en víctima de la academia, de malas prácticas, de personas tóxicas que a través del uso del poder y de su situación, pues abusan de los alumnos y violan sus derechos humanos, principalmente el de la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia. La investigación que yo hice para el doctorado arrojó resultados alarmantes, arrojó resultados que coinciden con otras investigaciones que se han llevado a cabo. Apliqué 252 encuestas, pues a nivel nacional, en los estados donde yo pude tener penetración a través de los medios abiertos, es decir, las redes sociales. Y pues encontramos que se da más en el sector público que en el privado. Lo sufren más, en este caso, puedo decir que las mujeres. Porque en el caso de las mujeres se traslapa mucho el tema de la violencia sexual, hablando del acoso o del hostigamiento, con el acoso y el hostigamiento laboral. Es decir, cuando las víctimas no acceden a dar favores sexuales a los superiores jerárquicos, suelen volverse víctimas de acoso o de violencia laboral. Es un factor determinante. Otro número interesante que arrojó la encuesta es que la mayoría de las personas refieren como principal agresor al jefe. Es decir, las personas no suelen renunciar a sus trabajos, suelen renunciar a las malas prácticas de sus jefes, de sus superiores jerárquicos. Hablamos de personas tóxicas que pues usan su coto de poder, que abusan de su situación para someter y subyugar a sus subordinados. Muchas de las personas que han sido víctimas de mobbing, acoso u hostigamiento, aquí voy a hacer la diferencia para que tengan una clara imagen de lo que estamos hablando.
Se habla de mobbing cuando un grupo de personas se pone de acuerdo para atacar a una persona, a un blanco, a una víctima. Se habla, por ejemplo, de acoso cuando es de orden jerárquico superior hacia inferior, en sentido vertical. Y se habla de hostigamiento también cuando es a nivel horizontal, entre compañeros del mismo nivel jerárquico, pero también se da en orden ascendente. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Cuando una persona concursa a una plaza y se inserta a una estructura orgánica ya anquilosada en una organización, suele sufrir esto. Es decir, vamos a decir que una persona que llega con toda la intención de desarrollar planes, proyectos de mejora, y toma el manual de organización de la empresa o de la institución y dice, pues de acuerdo a mis funciones y atribuciones por manual, pues yo tengo que hacer esto. Y se pone manos a la obra, pero se topa con que los usos y costumbres de combinan con las prácticas de mejora, ¿no? Por aquello de la resistencia al cambio que la persona nueva de reciente ingreso pues quiere desarrollar. Es decir, un jefe que llega con muchas ganas de trabajar se topa a veces con una estructura jerárquica que es inamovible porque son sindicalizados, y entonces pues se topa con que pues muchas de las cosas que él quiere implementar o hacer o desarrollar no lo puede hacer porque siempre va a tener gente en contra que le va a impedir esto. Y no precisamente es gente que esté arriba de él, superiormente en jerarquía, sino gente que está a su mando. Pero el real poder fáctico a veces está en las bases, no en la cúpula. Eso es un ejemplo nada más de muchos que podemos citar. Muchas de las personas que son víctimas de acoso, hostigamiento o mobbing suelen enfermarse. La enfermedad, podríamos decir que la más barata, pues sería una gastritis, y lo más caro es un suicidio. En México ya tenemos 3 casos de suicidio que son altamente alarmantes, y principalmente se han dado en el sector médico, donde los estudiantes que hacen su residencia en los hospitales suelen ser víctimas de violencia laboral en sus ámbitos de trabajo, es decir, en los hospitales. Me acuerdo de una muchacha que estaba haciendo su interinato en el Hospital Infantil de Puebla. Ciania se llamaba ella. Dejó una carta póstuma explicando que ella se quitaba la vida porque ya no aguantaba el acoso laboral que le hacían sus jefes. Un médico en Zacatlán, Puebla, se prendió fuego también. No murió, quedó con quemaduras de segundo y de tercer grado. Pero él ya tenía una carta póstuma preparada donde él decía que ya no aguantaba el acoso y la violencia que su jefa le ejercía, que lo humillaba, que lo ridiculizaba y que pues lo sancionaba delante de todo el personal y de los pacientes. Y era una práctica recurrente. Y el médico, pues en su desesperación, se untó gel, se puso alcohol y se prendió fuego. Y no murió. Sobrevivió. El otro caso, pues aquí en la Ciudad de México, en la zona de hospitales, un joven que estaba haciendo lo mismo, su interinato, pues se quitó la vida. Esto es para darnos cuenta de la gravedad del asunto, es decir, no es un tema menor, es un cáncer social en aumento que ya tiene metástasis porque está permeando ya el sector público, el sector privado, el sector académico, y pues es un fenómeno que nos cuesta mucho a nivel social y económico. ¿A qué me refiero? Todas las víctimas, que en México no sabemos a cuántos casos ascienden porque no hemos hecho estudios estadísticos al respecto, no sabemos de qué tamaño es el grupo de personas afectadas por esto, que son atendidos en el sector salud, es decir, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, salud, etcétera, en todo el sector salud, que es de lo que le corresponde, es el ramo 35 de la ley de presupuesto. Es decir, todos los casos de personas que se enferman por ser víctimas de violencia en su ámbito laboral, que es una cosa que no se puede prevenir, se nos refleja como un costo social y económico a nivel general. Porque ya lo vemos,
Es decir, los casos de afecciones más bajas son gastritis, dermatitis, problemas de trastorno del sueño, enfermedades psicológicas, hasta pues los que son sobrevivientes, que solemos saber y hemos experimentado lo que es el estrés postraumático, que deja secuelas muy profundas, difíciles de curar y que pues son altamente destructivas no nada más para las víctimas, sino también para sus familiares, su círculo de amigos, su gente más cercana. Ya tenemos elementos con que poder trabajar en la prevención social de este delito. A mí, yo desde el estudio que tengo, pues siempre he hablado de la prevención social del delito. La prevención siempre va a ser mejor a la reacción, pero implica un trabajo de más largo plazo y de nivel general. La violencia por sí misma, pues es un fenómeno social que todos y todas desarrollamos. Lo diversificamos y lo potencializamos. Ya lo mencionó la doctora Tamara, pues el tema de los círculos viciosos, ¿no? A mí me la hicieron, pues entonces cuando yo estoy arriba, pues ahora busco quién me la paga. Entonces es un tema que está en aumento, que es alarmante y me preocupa mucho, por ejemplo, la falta de interés del Estado mexicano y de sus instituciones. Yo he estado insistiendo en las redes sociales, compartiendo precisamente lo de la necesidad de que México ratifique el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, y no he logrado ningún comentario de ningún funcionario del gobierno federal. ¿A qué me refiero? Pues le he mandado información, le he mandado tweets, le he mandado memes a la Secretaría del Trabajo, a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaria de Gobernación, al mismo Presidente de la República le he mandado información, le he mandado videos, tengo yo un canal en YouTube que se llama Saetas al Viento, pues donde toco temas que yo he desarrollado a lo largo de mi trayectoria profesional y académica. Yo soy consultor y conferencista, desde siempre me he dedicado a la consultoría y he sido asesor en varios gabinetes de gobierno. Entonces, me preocupa esto por dos cosas. Uno, porque es un tema que va en aumento. Y dos, por la falta de interés de las instituciones del Estado en prevenir esto. Sobre todo ahora que pues esta guerra económica, geopolítica y biológica nos está dejando pues una crisis económica, social y psicosocial también. Es decir, la precarización del trabajo a la que nos vamos a ver sometidos o ya estamos sometidos ahorita, más el mobbing, más el outsourcing, que pues son condiciones laborales que dejan a los trabajadores sin oportunidades, sin derechos y sin prestaciones, pues son armas sociales que se están utilizando precisamente para subyugar a la sociedad. Es necesario que la gente sepa más de este fenómeno social, es necesario que sepa cuando se habla de mobbing, cuando se habla de acoso, cuando se habla de hostigamiento laboral, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Los grupos vulnerables son pues, los que sufren más, es decir, las personas que son de diferente fenotipo, de diferente ideología política, de diferente religión, de diferente lengua, o las personas que son altamente pues, talentosas, personas que siempre son proactivas, que siempre levantan la mano, que siempre están desarrollando propuestas, y estas personas en especial pues, son las que significan una pérdida para las instituciones y para las empresas. Es decir, podemos asegurar que el mobbing, el acoso y el hostigamiento provoca pérdida de talento humano a las organizaciones. Y eso es una pérdida económica, social y pues también es cultural. Porque mientras nosotros no frenemos la cultura del desarrollo de la violencia, pues seguiremos viendo víctimas, victimarios y muchos casos que desafortunadamente por falta de desconocimiento de política pública efectiva para prevenir esto, pues quedan en la impunidad. A grandes rasgos son los puntos que yo quiero compartir con ustedes para el tema de la reflexión.
Y bueno, pues en un futuro no muy lejano, mi tesis será publicada como libro para que todo el público en general pues tenga acceso a más información sobre este tema y sobre todo que podamos decir entre todos no a la violencia, no al mobbing, no al acoso y al hostigamiento. Dignifiquemos la vida en los ámbitos institucionales, en los ámbitos laborales y académicos, porque de nosotros, de todas y de todos, depende que tengamos medios ambientes laborales y académicos más sanos, más dignos y más humanos. Les agradezco a todos su presencia, la invitación a Arturo a este seminario que es muy importante y pues sumemos que al fin entre todos podemos más. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes.